El examen previo. Le hago peaje aquí. A Samuel, Sammy, bienvenido a Paso a Paso. Maribel Ramírez, que es de la casa, de Telemedellín, que ya pronto se va a atender a su Samuel. ¿Cuántas semanas, Mari? 33 semanas. Bueno, recta final, Margarita. Sí, ya va muy adelante. La idea es los 3 meses exacticos y los 6 meses exacticos. Aquí no podríamos, me decías ahora, por ejemplo, saber el sexo del bebé, aunque ya por ecografía se sabe, sí. Pero ¿qué es lo que pasa en el organismo? La ecografía y el tamizaje rápidamente le dan ya la información a los padres para que puedan conseguir el ajuar pertinente. Bueno, en mi época, a mí me tocó una época diferente y mi esposo y yo siempre, aunque nos hacían ecografía, decíamos, no nos digan qué sexo es, queremos la sorpresa. Y tengo 3 varones. Pues aquí tenemos también a Samuel. ¿Podemos intentar ver con Mari y Samuel algo de lo que pasa? Sí, claro, claro. Entonces, básicamente lo que nos concierne hoy es lo de la acupuntura. Yo creo que lo ideal es, o sea, la parte de la camilla, la relajación, el Isis, que son las frecuencias aquí que relajan muchísimo, las piedritas de colores, no la podemos tener aquí, ¿cierto? Pero hace entonces, todo parte de la sesión, ¿no? ¿Van acompañados de acupuntura? Sí, claro, okay. Claro, la acupuntura es prácticamente lo mínimo que hacemos, siendo muy importante, en el tiempo es muy corto. ¿Te quieres quitar los zapatos? Claro que sí. Para que revisemos. Mari tiene los pies hinchados. No, hasta el momento no he tenido pues como el problema de hinchazón. Aprovecho porque ¿querían? En un mes esos tenis ya no le han hervido. Querían mirar la aguja. Ah, bueno, ¿tú querías es un mirar punto la aguja, importante, ¿cierto? Para mostrarle es muy a interesante. Los televidentes. Las agujas vienen todas desechables, son de acero inoxidable. La medicina china. Eso es lo que dicen todos los pacientes. Uy, qué cosa tan larga. Y esta es una aguja que no es muy larga. Pero generalmente entra, mira, el medio shun es este poquito y el shun entero es este poquito. O sea, lo máximo, esta yo la voy a contaminar porque no la vamos a usar. Lo máximo que ingresaría sería esto. O sea, esto es ahí imposible. Ahí alcanzamos a ver, ¿cierto? Sí. Esto es imposible. Que haga daño. Es imposible que haga un hematoma. Ni hay riesgo, pues, de que la aguja se vaya y vaya a porrear el bebé, pues. O sea, uno primero mide el chun y después chan. Primero mide el chun y después, exactamente. Esa es la acupuntura de la que tú hablabas ahorita, el nombre del doctor. Hay personas que tienen lo que se llama dificultades en la coagulación. Están anticoagulados o tienen una enfermedad que se relaciona con deficiencia de plaquetas o una alteración en los factores de coagulación. Luego, una puntura sí podría causar un hematoma en ellos, ¿cierto? Y eso que las técnicas actuales de anticoagulación son supremamente cómodas, ya no son las antiguas que causaban esos hematomas tan grandes, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. Hay sitios donde hay que entrar agujas muy profundas, por ejemplo, en el ciático, aquí la aguja debe ser muy larga porque uno entra prácticamente hasta el nervio ciático y hay personas que tienen pues un volumen de carne, digamos así, muy grande o un volumen muscular. Con esta mamá utilizaríamos estas agujas y ¿cuántas agujas? 2 agujitas. 2 o más. Esta es una aguja completamente flexible, es un pelito, no tiene huequito, lo que llaman el alma, no tiene huequito como la aguja de hipodérmica, sí. O sea que es una cosa completamente inofensiva. Ahora, hay puntos que son muy dolorosos por naturaleza y es parte del diagnóstico cuando, cuando hay una enfermedad por exceso, es decir, la energía está muy acumulada y muy quieta, eso es doloroso. Entonces, poner la aguja duele, uno hace un masajito, luego pone la aguja y empieza a hacer un movimiento en dispersión, si hay exceso de energía, o en tonificación, o llamamos la energía porque a veces está muy bajita. Vamos a ¿cómo se dice? A proceder al pinchazo, acupuntar. ¿Cómo es el verbo? Punturar. 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 Vamos punturar. A punturar a Mari entonces para que alcancemos a ver cómo es el proceso. Mari ya sabe que esto no duele, relájese, disfrute. Es por el bien de Samuel. Samuel va a ser un bebé feliz, sin el duda. El canal del riñón nace en la planta del pie, sube por la parte posterior del tobillo.
sigue por la cara interna. Y el punto que vamos a trabajar aquí tomamos la medida. Respira profundo. Es un poco está más muy alta. Piernona Mari. Mari siempre. Y yo tenemos unas manos parecidas en el grosor, luego puedo tomar la medida con confianza y en la línea posterior del tobillo con la de esta fosita poplítea tenemos el puntico. En el punto de acupuntura cuando uno lo palpa generalmente como que se hunde. Uno palpa la línea y va encontrando cómo se va hundiendo en los distintos puntos. Este está acá. Respira. Listo. Tenemos no la duele. Primera. No lo sintió. Doctor, una pregunta rápida. ¿Es cierto que este tratamiento... Sí, con el zapato, tranquila. ¿Es cierto que este tratamiento puede evitar los mareos y las náuseas durante el embarazo? Sí, obviamente este punto es únicamente para el bebé feliz, que es lo que nos congrega en este programa, ¿cierto? Sí. Y hay otra serie, esta zona, es una zona donde tiene una carga, respiran, perfecto, puedes bajar tu pierna. Obviamente son procedimientos que hay que hacerlos con expertos, no es pues miren porque que... la mamá sea modista y pone alfileres, pues, venga, hágamelo usted en la casa, no, esto tiene que tener una preparación. Y mira qué poquito entra. Voy a hacer aquí un poco de vida real, porque cuando yo acudí donde Margarita, sobre todo con mi segundo embarazo, yo le decía a Margarita, es que no me siento conectada, pues era Florencia, yo no siento que tenga una conexión directa con ella, me siento que ella va por un lado y yo voy por otro lado, pero era por mil cosas que en ese momento, digamos, estaban pasando en mi vida. Y también con un poco de culpa acudí a Margarita a decirle, ella no tiene la culpa, pero yo no tengo cabeza en este momento para concentrarme en ella y me siento mal. Y ella, manera de tranquilidad, me decía, pues fue lo que le tocó vivir, va a ser una niña fuerte, va claro, a tener su carácter y pues tal cual. Pues, ella lo funcionó bien. Yo tengo otra pregunta, ¿este tratamiento, la acupuntura, obra por sí sola o esto hay que complementarlo con una dieta, con ejercicio? Con goticas. Esta acupuntura es única y exclusivamente para el bebé feliz, okay. Estas dos agujitas. Si ella además tiene una depresión, un problema gástrico o entidades diferentes, hay que complementarlas. Márgara, ¿cómo es finalmente ya para despedirlo del cielo anterior? Sí, el cielo anterior es toda la preparación que está haciendo el bebé allá en su formación embrionaria, que es la energía ancestral del riñón, de los padres, porque el padre aporta la mitad de la carga genética y la madre aporta la mitad de la carga genética. Y de hecho, el bebé nace con un riñón, digamos, con la energía del padre y otro riñón con la energía de la madre. Se lo pregunto, el cielo nos queda muy bien para el No, es que justo por eso lo preguntaba antes de despedir, porque no queríamos dejar, digamos, este programa solo porque sí, sino que queríamos complementarlo con una cosa muy bonita que habla justamente de la carga ancestral y de todo lo que arrastramos de generación en generación. Y a veces crecemos con enfermedades, con problemas, con síntomas que no nos explicamos y todo eso tiene que ver con el tema de mañana que se llama constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Hablaremos de eso en Paso a Paso. A Margarita, muchas gracias por estar con nosotros, a Mari y a Samuel. Por hacer parte de este equipo. Esto es Paso a Paso para hacernos la vida mejor, para acompañarnos en este camino de la crianza, de la maternidad, de la paternidad, de tener niños felices en este mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esto les sirva, que sepan por lo menos que existe, que hay herramientas para hacer todo por niños felices. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta mañana. Yo sí quiero mirar las agujitas, a ver. Construyendo desde el amor, paso a paso.